hiệp hội hay hiệp hội hay bắt chiên đi hiệp hội hay là nia à tại giấy quanh cả kia và bà loa bằng kia cái tàu đồ hát ấy là la bắt chiên hay là hưu dùng là phải nhỏ hưu tới là hưu hưu ua nó ý chi là kia cà rốt ra để hụm họ nhẹ nhào ra nhào hưu mặt tay nhào hưu cá cua và nè sa huộm họ bắt chi tới ra kia cà rốt ra thì huộm nè xe linh ngang con cái thịt cựa mà chị ấy là thì ra lỡ cái hưu lấy chị nè nhà đi làm nhé hôm nay lấy ra hai con không bị nhà con không vua nhà nhé cũng là cả mà đi là ý thế hữu hành lên này tuần đây bắt tay chỉ là tiện này còn kính mai chưa mà ý là ta muốn chi bữa tay còn nhà mai nhé còn đây bắt tay tiện này hữu hành là ý này tiện này này xin nâng này là xe cartera xe kia vua mà đi là Rubén, ¿nos puede decir cuál es su opinión acerca de los chinantecos? Son razas o personas que están bastante aisladas, ¿no? Están bastante aislados en el sentido de que no tienen ellos caminos. Pero son personas que tratan de salir de su aislamiento. Pues sin duda alguna, debido a ese aislamiento, pues ellos están atrasados en muchos detalles o en desarrollos, ¿no? Bueno, atrasado en el sentido de que pues no gozan de muchas facilidades como las que gozamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, carreteras, escuelas, otras cosas como cosas culturales como, digamos, cines o lugares donde se vayan ellos a civilizar un poco, ¿no? Pues de aquí de Uxila, pues se entienden entre ellos, ¿no? En idioma dicen los paisanos, ¿no? Ay, no, ya, no, jefe, dice que se fue al campo. Hay otros que dicen, no, jefe, tala, panijo, panica. Entonces dicen, ¿no? Voy a rajar leña, voy a limpiar mi milpa. Y llega otro, dice, es como ella. Voy a orar y habla el idioma única tala mismo y tilmaita one. Entonces dice el otro, pues tengo mucho trabajo, ayúdame, ¿no? Ayúdame, no ser mala gente. Pues dice el otro, y es tío, mañana vamos. Se entiende entre ellos. Sí, son una mujer auxileña, piensa mucho cómo va a amanecer,
cómo cuando amanece piensa mucho cómo va a trabajar, qué va a hacer hoy, qué va a hacer, dónde va a ir. Y yo me estoy pensando para hacer, voy a traer un poco de leña, voy a lavar, eso estoy pensando yo. ¡Ay, vámonos! ¡Ay! Estos animales los compramos cuando eran baratones, pero ahora ya valen dinero. Pero yo con estos animales la cuido mucho. Yo creo que este animal la cuido más que yo, porque antes que si no comen, pobre, pues, vale más voy yo a dejarlo y que comen, entonces yo regreso, ya como yo solo. Entonces ya estoy tranquilo que mis animales que estén comiendo, mis animales que ya estén conformes, es como uno que le cargue gasolina a un carro, a eso lo hago yo a mis animales. Y cuando tienen cebo lo llevo, pues ya están tranquilos, ya están contentos, otra vez a trabajar. Y estos ya son de manso, ya me cuesta uno más ponernos de vivo. Y es muy amigo de uno, pues te lo saluda también. Pero con las patas, no con la mano. Hacer todo lo que hace falta para su casa. Hacer comida, acaba de hacer comida, hay que desayunar. Acaba de desayunar y hay que lavar la ropa en río. Y acaba de lavar y después llega en río a planchar, a seguir de planchar si tiene su ropa. Y acaba de planchar y después va a poner un poquito su nixtamal, la lumbre, porque es su trabajo de mujer auxileña. Trabaja como un burro, gente de auxileño acá. Como puede decir, una yunta que tiene una ayuda a su cabeza. Así estamos trabajando en este pueblo. Tanto trabajo que hace gente auxileña. Yo ando en esta carreta sufriendo entre el agua, entre el sol, cargando mazorcas de los paisanos, tarriendo tabaco y perdiendo tiempo, ¿no? En que haya agua, haya calor, no descansamos nada.
como el asunto de la carretera. Y ese es el carro de los pobres, porque no queda otro en que traer más cosas de su campo, de su comestible. Ponte desde la pista, voy a traer carga de los paisanos para que me eche yo mi refresco, ¿no? Y cuando me dice, mira, ¿cuánto me cobro? Pues le digo, te cobro tanto, ¿no? Ese real que ese poco dinero no es justo de ganarse uno porque sufre uno mucho y pierde uno porque ya no es. Se desbarata la rueda, la mando a componer. O si hago, veo que es sencillamente, pues la preparo yo solo. Ahí matándome con un martillito, con unos fierros, que sea como sea, pero yo me paso el día y pues ya cuando esté listo, pues ya hago la lucha de trabajar otro poco. ¿Cómo ha cambiado este pueblo? Yo recuerdo cuando salí de aquí hace muchos años, había mucha homogeneidad en todos los aspectos, en la vivienda, en la forma de vestir, en las calles y en otras cosas. La gente viajaba a otros lados siempre por tierra. Por balsa salía uno allá abajo, a caballo. Este medio que escuchamos, que estamos escuchando, es un medio nuevo, no existía. Todos los niños hablábamos chinanteco, no conocíamos el español. Todos teníamos miedo de salir. Ahora los niños han cambiado también, bastante. Ahora salen a Tuxtepec, a otras partes, sin temor. Este pueblo llegaba, recuerdo, hasta allá adelante. Todo ahora donde está el pueblo, parte del pueblo, aquí se sembraba tabaco, se sembraba maíz. También el pueblo ha cambiado en general. Yo creo que van a haber más cambios todavía. Pues resulta que el chinanteco es un idioma sumamente musical. Así hemos podido entablar parlamentos, diálogos a través del chiflido.
Estos diálogos también deben ser muy, muy breves, porque lo que pasa es que muchas palabras tienen el mismo sonido. Religión es para muñez, tiene una y tiene ni a coe, le dijo hijo ni cohesión y la raíz de Jaú y sea indígena. Ningue religión no es para guachiasan, guanaule y guachiene, la guachiene, dochia, nos divide. Y la necua no como guiñani a Estados Unidos, que es Instituto Lingüístico de Verano, cuay gua matan hijo y necua y ga e ni a un yin si para tan hijo mi ane titar arriba tan pero que nada a un yin rengan ni me. Y ahora tan hijo, ¿cómo era tan hijo? ¿Cómo era tan hijo? Y ahora, asá hijo, ni la Biblia, asá hijo, ni a mí, muy hijo. Y ahora, y me dice, ¿qué hay en la ne? Y ahí sí, ¿qué hay? ¿Qué es sangre? Por eso el Señor, el Padre, mandó a su hijo, hermanos,
para ser crucificado, para sufrir, hermanos Kalejo, para que así todos, hermanos, se salven. Pero, hermanos, aún así, viendo a Jesús, aún así, hermanos, que vino a Jesús a morir en la cruz. Bueno, como siempre ha influido la religión, esas personas llegaron aquí a la iglesia católica, en donde había un sacerdote que se apellidaba Pacheco. Este sacerdote era católico, pero con las pláticas que tuvieron, pudieron convencerlo y convertirlo a protestante. Y la niña, con Maralaña, con la religión, hay malán católico, Dios, está, no hoy. Surge el divisionismo, desde luego, ¿verdad? Al llegar el señor Esquina y otras personas más, surge un gran divisionismo. Los católicos se dividen, el señor Pacheco se lleva una parte de los católicos y forman o edifican su propia iglesia. Y es así como surge ese problema de tipo sangriento. Los usileños se pelearon entre sí porque los católicos jamás estuvieron de acuerdo que aquí en Usila hubiera una iglesia así de tipo protestante. Entonces las mismas gentes chinantecas, los mismos usileños, tuvieron un pleito tremendo por lo que respecta a la religión. Entonces hubo sangre pues entre los chinantecos de Usila. Aleluya. A su nombre. Y ya tan católico ya protestante Dios. Y la neva muela. La neva tiene de la dividido ya. Se retiene la. Pues lo que hay en el mundo, pues no sabemos en qué se trata, ¿no? Pues si vender la carretera es mucho mejor, pero por otra parte las pobres gente que tiene su carreta, pues como yo tengo mi carreta, ¿no? Pues puede ser vender mis bueyes o vender mis bueyes con toda su carreta y el dinero hago de comprarme un carrito, ¿no? Para manejarlo y para hacer el mismo trabajo. Ojalá y primero Dios que llegará la carretera a Usila. Pues será muy bonito y será para otra gente, personas que tienen carros de lejos, pues dirá, vamos a Usila. Vamos a ver qué hay. Pues sí van a venir a Usila, conocerlo, ¿no? A que no conocen, pero sí van a venir. Pero cuando hay carretera. Hey, wait.